Muy buenos días con todos. Vamos a dar inicio a nuestra sesión ordinaria de la fecha. Hoy día es 26 de enero del año 2017. Es una sesión descentralizada aquí en esta nueva zona, este nuevo espacio de la calle Virgen Milagrosa, frente a la iglesia. Y vamos para tal efecto a tomar la lista del caso. Señor Israel Orlando Acuña Wonkoquis. Presente. Señora Patricia María del Río Jiménez de Olavide. Presente. Señora Susana Stiglitz Watson. Señorita Daniela Lozano Vitor. Presente. Señora Franca Rey Camino. Presente. Señor Alfredo Lee Gabriel. Presente. Señor Martín Bustamante Castro. Presente. Señor Jorge de Albertis González de Riego. Presente. Señor Alfredo Sousa Locio. Presente. Ay, perdón, señor alcalde. Bien, con el quórum reglamentario damos por instalada la sesión. Tenemos la aprobación del acta de fecha 6 de enero del año 2017. No sé si hay alguna observación con relación a dicha acta. Si no hay observaciones, procederemos al voto. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor de aprobar el acta de fecha 6 de enero del año 2017, sírvase de expresarlo en señal de conformidad. Queda aprobada por unanimidad de votos. Muchas gracias. Vamos al siguiente punto, por favor. Estación despacho. Señor alcalde, la Secretaría General ha recibido diversa documentación, la misma que voy a dar cuenta al Consejo Municipal. La primera de ellas es una carta remitida por el cónsul Charles Jarret de la Embajada de Estados Unidos. Señor doctor Jorge Muñoz Güez, alcalde de la Municipalidad de Miraflores. Por medio del presente tenemos a bien saludarlo y asimismo deseamos agradecer todo el apoyo que la Gerencia de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Miraflores y la Plataforma Bilingüe de Serenazgo de Miraflores nos brindó con referencia al caso del ciudadano estadounidense Steven Joseph. Queremos hacer mención de la buena labor y coordinación de las trabajadoras sociales Carmen Velázquez y Juana Ruiz, de la Gerencia de Desarrollo Humano y del sereno bilingüe Javier Reto Mauriño. Agradecemos la amabilidad y gentileza que demostraron ambas doctoras al ayudarnos con facilitar que el señor de Roche tenga donde hospedarse por unos días del 23 al 29 de diciembre del 2016, mientras que la embajada lo ayudaba con el proceso de repatriación. Asimismo, el señor Reto ayudó acompañando y trasladando al ciudadano estadounidense al aeropuerto en dos oportunidades y a la oficina de extranjería para recoger su expulsión y poder así salir del país. El profesionalismo demostrado por dichas personas contribuyó a la exitosa repatriación del señor de Roche a los Estados Unidos. Nuevamente reiteramos nuestro agradecimiento atentamente, Charles Jarret, cónsul de la Embajada de Estados Unidos de Norteamérica. La otra documentación es el oficio remitido por la Municipalidad Metropolitana de Lima en relación a un oficio remitido por nosotros en virtud a una intervención que hizo el regidor Jorge de Albertis González de Riego, manifestando su inquietud a la autoridad correspondiente de la Municipalidad de Lima respecto a los privilegios que tenían algunos locales comerciales por las autorizaciones que vienen siendo emitidas por el área competente de la municipalidad para uso exclusivo de espacios de estacionamiento en las vías públicas, como ciertas zonas, como la Avenida La Paz, la calle que da efectivamente al Hospital de Emergencias Casimiro Ulloa. Voy a dar lectura del oficio de respuesta de la Municipalidad de Lima. Oficio número 031, Municipalidad de Miraflores, de mi consideración. Tengo a bien dirigirme a usted para saludarla cordialmente y al mismo tiempo dar atención al documento de la referencia mediante el cual traslada la inquietud del regidor Jorge Aguzo de Albertis González del Riego sobre los supuestos privilegios que tienen algunos locales comerciales para uso exclusivo de espacios de estacionamiento en la vía pública. Situación que, a decir de parte, perjudica a los vecinos por el caos vehicular derivado del déficit de estacionamientos disponibles en Miraflores. Al respecto, hago de conocimiento que según el ROP de la Municipalidad de Lima, esta sugerencia es la encargada de las autorizaciones de zonas reservadas y de seguridad y el procedimiento de acuerdo a lo establecido en el texto único de procedimientos administrativos TUPA y al amparo de lo dispuesto de la ordenanza 1680 MML. Los procedimientos y consideraciones para tal autorización lo dispone
los artículos 31 y 32 de la mencionada ordenanza, y como es de verse, dichas autorizaciones tienen vigencia de un año. Sin otro particular, atentamente el ingeniero Enrique Cisneros Solís, subgerente de la Subgerencia de Ingeniería de Tránsito de la Municipalidad Metropolitana de Lima. El otro documento, señor alcalde, es el remitido por la gerencia municipal, por el doctor Sergio Mesa Salazar, remitiendo el oficio número 07-2017 de la Oficina de Control Constitucional, referente al informe anual del Consejo Municipal elaborado por dicha unidad orgánica. En virtud a la directiva número 002-2005-CG-OSI-GSNC. Y el otro documento es el informe remitido también por la gerencia municipal en relación a los resultados de gestión de recaudación tributaria al 31 de diciembre del 2016. Estos documentos, señor alcalde, se encuentran en la oficina de la Secretaría General, si algún miembro del Consejo Municipal quisiera requerirlos. Es todo, señor alcalde. Muy bien, muchas gracias. Vamos al siguiente punto, por favor. Estación, informes y pedidos. ¿Hay algún pedido por escrito en Secretaría General? Si no, señora, lo hay, si no lo hay, algún informe, ofrezco el uso de la palabra. Señor Albertis, tiene el uso de la palabra. Gracias, señor alcalde. Con relación al oficio remitido por la Municipalidad de Lima, que ha dado lectura a la secretaria. Pero eso no es un informe, ¿no? O sea, ¿no? Estoy informando, sí, con relación a eso, de que no solamente son supuestos privilegios, sino que son privilegios que tienen ciertos comercios. Y quiero informar que no solamente ahora es en la Avenida La Paz y también en República de Panamá frente a, o al costado de emergencia de Casimiro Ulloa, donde existe un spa, una peluquería, llamémosle así, y no veo cuál es el privilegio que deben tener estos comercios. Y ahora no solamente es eso, sino también informarles que al frente de este comercio ya también existe otro más, que es el de la farmacia, que está justo en la esquina, y que al costado existe una peluquería. Entonces, ¿cuáles son los privilegios que deben tener estos comercios? ¿Cuáles son los motivos por el cual deben tener estos privilegios? Está bien que estén en el ROF para emergencias. Se entiende que son para emergencias, que son zonas reservadas en las que existe peligro, porque es una joyería o algo por el estilo. Eso se entiende. Pero cuando es un comercio normal, corriente, no requiere que se le otorgue este privilegio. No son supuestos privilegios, está equivocado el funcionario de la Municipalidad de Lima, pues no son supuestos, son privilegios que tienen por el simple hecho de pagar en perjuicio de los vecinos de Miraflores, señor alcalde. Gracias. A ver, solo para precisar, este es un tema que no está en el ámbito de nuestras responsabilidades, está en el ámbito de la responsabilidad, usted mismo lo acaba de reconocer, de la Municipalidad Metropolitana de Lima, y el documento, el oficio que ha sido leído por la doctora Calderón, está claramente así establecido. El ingeniero Enrique Cisneros Solís, subgerente de la Gerencia de Transporte Urbano de la Municipalidad Metropolitana de Lima, dice textualmente: respecto a su conocimiento, que según el ROF de la Municipalidad de Lima, esta subgerencia es la encargada de las autorizaciones a las que usted ha hecho alusión. Consecuencia, si usted tiene alguna sugerencia, le pediría que esa sugerencia no solamente se quede en la apreciación que usted hace, sino que se plasme para cambiar el ROF, para hacer alguna acción legal en ese sentido, de ser el caso. Pero reitero, expreso, digo que es un asunto donde no tiene nada que hacer la Municipalidad Distrital de Miraflores. Es una decisión metropolitana y eso es de acuerdo a la normativa que existe hoy en día. Inclusive, y esto sin ningún ánimo de justificar este tipo de acciones, tengo que discrepar con usted en el punto donde usted dice que hay un privilegio.
Los privilegios son situaciones donde alguien hace algo por otro por alguna razón que no está en la norma y hay un beneficio en ese sentido. Al haber una normativa, nos guste o no nos guste, de repente podemos coincidir con su apreciación, al haber una normativa no puede tener la categoría de privilegio. Privilegio sería que nosotros, por ejemplo, autoricemos a un amigo a hacer algo que no está en la normativa. Pero si está en la normativa y las personas cumplen con todas las cosas que se establece ahí, puede haber una consecuencia jurídica, como de hecho la hay. Hay que averiguar si estas entidades que usted menciona, que tienen zonas reservadas, han cumplido con todo el proceso normativo. O en todo caso, si es que no le gusta ese proceso normativo, hay que hacer alguna propuesta a la Municipalidad Metropolitana. Eso es lo que hay que hacer, concretamente. Porque si no, nos vamos a quedar en el mundo de las ideas y en el mundo de las apreciaciones, y eso creo que no es lo que queremos nosotros para nuestra ciudad. Muy bien. En segunda y última intervención, señor Albertis. Gracias. En realidad, discrepo con usted en parte, porque sí es un privilegio cuando la norma se tergiversa y usted está mal interpretada por el simple hecho de recibir una tasa o un impuesto. No sé cuál es el caso, pero yo creo que la Municipalidad de Miraflores sí tiene el deber de velar por sus vecinos. Yo no creo que, como dice usted, la Municipalidad no tiene nada que hacer. Yo creo que sí tiene algo que hacer. Es comunicarle a la Municipalidad de Lima que están interpretando mal, porque esta norma ha sido establecida para seguridad. Y se dio en muchos casos, y le repito, para las joyerías, en la que tenía una zona reservada en la que no podía estacionarse gente, que era simplemente para quedarse todo el día, como sucede en muchos sitios, para oficinas, y se quedaran todo el día. Ese es el caso, señor alcalde. Entonces yo discrepo con usted que sí, la Municipalidad de Miraflores debe hacer algo. No es que la Municipalidad no tenga nada que hacer, yo creo que sí tiene algo que hacer, y es quejarse de la mala interpretación de la norma. Gracias. Bueno, usted es parte de la Municipalidad de Miraflores, usted es un regidor de la Municipalidad de Miraflores, puede hacerlo, lo invito a que lo haga, y acá hay una respuesta, esperaríamos cuál es su acción. Ese es el tema. Muy bien, se agota esta discusión o este punto, y no sé si tenemos algún otro informe en mesa. Si no hay informes en mesa, vamos a proceder a pasar ya a lo que es orden del día. Tenemos dos puntos en lo que es la orden del día para esta sesión. Vamos al primer punto, entonces. Orden del día. Proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la donación a favor de CEDPRO Politécnico Salesiano de 7 motocicletas dadas de baja, cuyo valor asciende a 7 soles, acorde con lo indicado en la resolución de Gerencia de Administración y Finanzas número 180-2016-GAF-MM y el detalle que obra en el anexo 1 de conformidad a las consideraciones expuestas en el presente dispositivo. Al debate. Tiene el uso de la palabra el regidor Sousa. Gracias, buenos días a todos. Esta donación la aprobamos en la Comisión de Asuntos Jurídicos, pero observamos un detalle, que las motocicletas, hemos venido aprobando en otras donaciones de motocicletas de 10 años de antigüedad, y en este caso son motocicletas relativamente digamos de menos antigüedad, ¿no? De 2011, 2012. Nos llamó la atención porque siendo unas motocicletas de marca que deben durar por lo menos 10 años, se estén donando, ¿no? Entonces tuvimos que hacer mucho, ver al detalle el informe técnico y basarnos en los kilometrajes y en la tasa de depreciación de las mismas, ¿no? Por eso lo aprobamos, pero sí nos llamó la atención los años de las motocicletas. Gracias. Y al final, ¿cuál fue la conclusión? No, aprobamos la donación por estar ya en desuso, ¿no? Gracias. Por eso es importante salir de aquellas percepciones, que no necesariamente son percepciones adecuadas,
y si se ha comprobado que son motocicletas que ya no son útiles y que se les puede dar de baja y se les ha dado de baja, entonces puede darse la donación. Muy bien, ¿algún punto, alguna discrepancia con relación a lo expresado? Si no hay ningún otro tema, procederemos a votar. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor de proceder con esta donación, síganse expresando en señal de conformidad. Se aprueba por unanimidad de votos. Muchas gracias. Vamos al siguiente punto, por favor. Proyecto de acuerdo de Consejo que aprueba la donación ofrecida por diversas personas naturales y jurídicas consistentes en un total de 6.157 libros que ascienden al valor de 93.990,76 soles, distribuidos en 5.662 libros para la Biblioteca Ricardo Palma con un valor de 91.797,76 soles, así como de 495 libros para la Biblioteca de Santa Cruz por el valor de 2.193 soles, cuyas características se detallan en la documentación sustentatoria que obra como anexo y que forma parte del presente acuerdo. Al debate, ofrezco el uso de la palabra. Si no hay ningún regidor o regidora que quiera hacer uso de la palabra, procederemos al voto. Aquellos miembros que estén a favor de aprobar este punto, de esta aceptación de los libros que se han mencionado, sírvanse expresarlo en señal de conformidad. Se ha aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias. No tenemos más puntos, ¿verdad, en agenda? Es todo, señor alcalde. No habiendo más puntos en agenda, les pido que se permita la exoneración de la aprobación del acta para la ejecución inmediata de los acuerdos tomados esta mañana. Aquellos miembros que estén a favor de aprobar esta petición, sírvanse expresarlo en señal de conformidad. Se aprueba por unanimidad de votos. Muchas gracias. Los temas quedan entonces en ejecución inmediata y se levanta la sesión. Muy buen día con todos.